recupera, vuelve a tener la posesión. Abre la defensa con un pase entre líneas. Avanza y no lo pueden parar. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Abre muy bien la defensa con este pase. Ronaldo. Es un pase que rompe la defensa. Está habilitado, se va de cara al gol. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Le pegó al arco. Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy. River se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Lo toca, sí, es falta. Ronaldinho Gaúcho. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. Gran corte, intercepta y gana el balón. Van Dijk. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Gran pase a través de la defensa. Gran corte justo a tiempo. Buen despeje en zona peligrosa. Van Dijk. Beckham. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Mbappé! Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Va rechazando con ese pelotazo. La tiene Messi. Trata de alejar el peligro con el despeje. Ronaldinho Gaúcho. Y chocan de nuevo contra la defensa. Balón largo por arriba. Enorme pase, amigos del fútbol. ¡Mbappé! ¿A dónde le pegó este muchacho? Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Y vuelve a recuperar el balón. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. 1-0 justificado. Bayern Múnich termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Se anticipa y la aleja del área. Chiellini le saca la pelota y corta la jugada. Justito llega el corte. Buena chance para la contra. Intenta un pase al vacío. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Fernando Torres hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. La juega profunda. La resuelve reventando esa pelota.
Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La saca fuerte hacia arriba. Mbappé. Esta es clara. Puede pegarle. Busca un compañero. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Va llegando el centro. Ahí va otro pelotazo. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Traba, lucha y gana el balón. Lewandowski es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. La cruzan al medio. Ronaldo. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Casemiro. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Abre la defensa con un pase entre líneas. Aquí está el arquero con el balón. Envío largo del arquero. Fernando Torres. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Casemiro. Le pega desde ahí. Cuidado, otro disparo. Le queda justa. ¡Gol! ¡Gol! Premio a no bajar los brazos, a no darse por vencido. Por eso aquí están consiguiendo el empate. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Sigue el partido, el marcador igualado. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ahí va el disparo. El arquero, impresionante el uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Lewandowski. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Allí están despejándola. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Messi. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Lewandowski. Es un pase que rompe la defensa.
Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pelota afuera, lateral. Lucha por no perderla. Gran pase a través de la defensa. Salió y es saque lateral. Ahí va el balón. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó nomás. La pelota le quedó servida. Bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Se ha terminado el partido. Final, marca el juez. Sin dudas, un enorme, un notable esfuerzo que no alcanzó. Casi llegan a la igualdad en el final del partido. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate y al final se definió por un solo gol de diferencia. Acabamos de ver un partido apasionante. Se decidió en el final del partido. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre, muchas gracias y muy buenas noches.